El punto de encuentro de la ganadería en Colombia les da la bienvenida. Estamos en Empresarios del Campo. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven a través de Canal Rural Satelital y Agrotendencias en toda América. El día de hoy nos encontramos en la sabana de Bogotá. Estamos en la parte alta en el municipio de Facatativá. Estamos en la Hacienda El Trébol. Vinimos hasta acá gracias a la invitación que nos hizo la Asociación Archair de Colombia para conocer las bondades de la raza Archair y Rojo Sueco en las montañas y valles colombianos. El doctor Felipe Calderón, presidente de esta importante asociación, nos da la bienvenida a nuestro programa. Muy buenos días, estamos en la finca del Trébol, que está situada en la sabana de Bogotá, Colombia, en las estribaciones de la cordillera de los Andes. Esta es una pequeña finca que tiene 23 hectáreas total, pero las hábiles, la mitad, son hábiles. Ordeñamos más de 50 vacas de la raza del Shire. La finca tiene una altitud de entre 2.700 y 2.800 metros de altura y es toda inclinada. La raza Archair es originaria de Escocia. Conozcamos un poco más sobre el origen de esta importante raza y el fenotipo de ella a cargo del director ejecutivo de la Asociación Archair de Colombia, el doctor Elkin Ruiz. Muy buenos días, damos una cordial bienvenida a la Hacienda El Trébol. Muy contentos de estar hoy participando en este grandioso programa. Me piden hoy que cuente un poco más de las bondades y beneficios de la raza Ayrshire. El animal que tenemos de fondo es un animal 100% Ayrshire. La raza Ayrshire es originaria del condado de Ayr en Escocia. Son unas tierras de ladera, unas tierras difíciles, escarpadas, donde los climas son muy extremos. Son inviernos muy lluviosos y épocas de sequía, donde también las condiciones de alimentación se deterioran bastante. Ahí se creó la raza. Por eso es considerada desde ese entonces una raza pastoreadora por excelencia. Es una vaca muy eficiente en la conversión de escaso recurso forrajero en litros de leche reactivando sistema reproductivo rápidamente. Esas son, digamos que a grandes rasgos, los beneficios y bondades de la raza. Otra característica muy importante es la calidad composicional de la leche. Hoy por hoy estamos hablando de promedios en la raza sobre los 3.5 de proteína y 4.3% de grasa. Valores que son muy llamativos al momento de establecer un sistema de lechería especializada donde están pagando es por la calidad composicional de la leche, aunada pues a unos muy buenos volúmenes de producción, que es otro factor que tiene la raza. Digamos que estamos en un equilibrio, por eso es considerada la raza lechera ideal, porque estamos en un equilibrio entre la producción con volumen y la calidad composicional de la leche. Después de conocer el Ayrshire, ahora conozcamos el rojo sueco, donde su base es de la misma raza Ayrshire, cruzado también con el Shorthorn lechero. El rojo sueco vino a Colombia a raíz de nuestras importaciones de semen de rojo sueco de Suecia inicialmente. Descubrimos y confirmamos pues que la raza es muy rústica, mucho más resistente que la misma canadiense, y más productora de leche, y más grasa y más sólidos. Y tienen las mismas características: alta longevidad, facilidad de parto, menos células somáticas. Para nosotros fue una aparición milagrosa porque la raza tenía mucha consanguinidad. Porque en Canadá, que tienen un Ayrshire excelente en tipo, no prueban muchos toros. En cambio, los vikingos prueban más de 200 toros al año. Y eso abre una gama importante de diferentes sangres, y eso hemos logrado con eso tener unas magníficas producciones aquí y manteniendo muy bien el tipo, de mucha calidad en tipo, porque se criticaba que el rojo sueco no tenía tanto tipo como el canadiense. En realidad, hoy en día podemos decir que casi está igual, porque inclusive en Canadá, los 5 primeros toros en LPI, leche, grasa y proteína, son suecos. Y la raza se institucionalizó así, y la mayoría de los países en el mundo, la Federación Mundial,
la mayoría de los países aceptan el rojo sueco, ahora rojo vikingo, como una raza pura Ayrshire. El Ayrshire y el rojo sueco son denominados una sola raza, pero existen unas pequeñas diferencias que las vamos a conocer a continuación hablando de su fenotipo. Bueno, aquí tenemos dos animales de la raza muy característicos. La vaca que está en la parte de derecha es una vaca 100% Ayrshire y vamos a hablar de algunas características fenotípicas que se pueden diferenciar entre un animal Ayrshire y entre un animal rojo sueco. La vaca que tenemos en la parte derecha es una vaca mucho más angulosa, mucho más descarnada. Es una vaca que tiene, su cuello es más largo, es un cuello más limpio, con una muy buena profundidad y con lo que lo que siempre le enseñaban a uno, que es la vaca que conserva las cuñas lecheras. Es una vaca que tiene bastante angularidad, ¿sí?, comparada con la vaca que tenemos en la parte izquierda, que es un animal media sangre Ayrshire por rojo sueco. La primera característica que uno rescata es la pigmentación, que es un aporte bastante valioso que hicieron los toros rojos suecos, sobre todo para nuestro sistema de trópico, donde las influencias de los rayos son bastante significativos. Esto nos permite tener animales ideales para las condiciones tropicales. Es la primera, digamos, que connotación que hay que tener, aunque no siempre las Ayrshire son blancas y no siempre las rojas suecas son totalmente rojas, pero en la mayoría de los casos se da esa característica. Como lo pueden ver, el cuello del animal rojo es un cuello un poco más corto, es un poco más redondo, con mayor aporte de musculatura. Ustedes ven en toda la conformación del animal, es un animal que tiene un poco más de musculatura. Se hablaba antes de que el rojo sueco podría tener un sistema mamario no tan bien adherido como lo tiene el canadiense, pero tenemos toros en la asociación rojos suecos que transmiten un extraordinario sistema mamario. Ustedes pueden ver la vaca que tiene y tiene una muy buena colocación de pezón. Es una ubre posterior bastante alta, bastante ancha, con un muy buen ligamento central. Estos animales pues son muy representativos de la raza. Aquí podemos notar algunas diferencias fenotípicas que nos pueden dar alguna guía entre las diferencias del Ayrshire y el rojo sueco. Tenemos que tener en cuenta que los rojos suecos rompieron, los suecos rompieron un poco el paradigma que se tenía que un animal para producir leche tenía que ser anguloso. Ellos dijeron no, un animal para producir leche tiene que tener una estructura un poco más de fortaleza en su estructura mejor para así en el inmediato posparto poder reactivar su sistema reproductivo, tener un celo fértil mucho más rápido y así poder lograr desempeños productivos y reproductivos mucho más eficientes. Y hoy tenemos ese tipo de animales distribuidos por todo el país con unos extraordinarios resultados. Ya regresa Empresarios del Campo. Dé a sus ganados puros el valor que ellos se merecen. Registre antes de 60 días a partir del nacimiento la pureza de sus ejemplares cebuinos y cruces F1 en Asocebú. Con el registro genealógico, el ganadero siempre gana. Raza Normando, la mejor genética francesa. Rusticidad, adaptabilidad, fertilidad, facilidad de parto, longevidad, máxima productividad, la opción en ganado puro y cruzamiento para que aumente la rentabilidad de su ganadería y mejore la calidad en leche y carne. Semen disponible. Adquiéralo ya en Asonormando. Asociación de Criadores Ayrshire de Colombia. El rojo sueco es la línea más productiva del Ayrshire. La exigente selección sueca da la vaca funcional y rentable. El rojo sueco es el mejor para cruzar con otras razas de leche como Holstein y Normando.
Excelente para cruzar con vacas ovinas y siete colores, en tierras cálidas, los machos del cruce son buenos productores de carne. La asociación Ayrshire importa y tiene a su disposición los mejores toros suecos del mundo. Despachamos semen a cualquier lugar del país. Se vende excelente finca en la vía Armenia Pereira, sobre la carretera, entrada a Pereira, a 5 minutos de la zona de hostales, encontrará esta excelente finca. 19 hectáreas de pastos para uso ganadero, cierre, muro, área de vacunación, desparasitación y ordeño, casa en excelente estado. Para mayor información y contactos, comunicarse con el ingeniero Joel Moreno al celular 300-671-7272 o al correo electrónico ingenieromoreno23@hotmail.com. Regresamos en Empresarios del Campo. La técnica de transferencia de embriones es una de las herramientas más utilizadas por los ganaderos en Colombia y en el mundo. Esto conlleva a que tenemos que utilizar semen de excelentes toros, y más si son sexados. La Asociación Ayrshire de Colombia tiene la exclusividad para este país de poder ofrecer 5 de los 30 toros que se están manejando en un catálogo traídos de Dinamarca. Desde hace aproximadamente unos 3 años, la Asociación Ayrshire viene introduciendo al país semen sexado. El semen sexado es un semen que, mediante una técnica de laboratorio, permite apartar los cromosomas X de los cromosomas Y para obtener un mayor porcentaje de hembras vivas al parto. Se habla en la literatura, hablamos de un 90% de hembras al parto. Con esta técnica hemos podido incrementar el porcentaje de hembras. Es una técnica que funciona principalmente para utilizar sobre novillas para primer servicio, porque la concentración de los espermatozoides baja con relación al semen convencional. Es por eso que se recomienda principalmente para su uso en novillas. Esto permite incrementar el porcentaje de hembras que tenemos en el hato y nos permite crecer rápidamente en la ganadería. Otro punto importante que se tiene con el uso del semen sexado son los trabajos en las biotecnologías reproductivas, el uso de aspiración folicular para hacer transferencia de embriones con ese semen sexado, pues se va a garantizar obviamente con el mismo porcentaje, con un 90% de hembras nacidas al parto. Estos trabajos pues permiten, digamos que dar pasos más acelerados hacia conseguir los objetivos propuestos en cada una de las ganaderías, hacer un mejoramiento genético un poco más rápido y no teniendo que esperar ese 50-50 que tenemos con el uso del semen convencional. La asociación tiene en este momento alrededor de 5 toros con semen sexado. Estos toros son traídos desde Dinamarca, que es la central donde Viking Genetics, que es la empresa que representa la asociación Ayrshire aquí en Colombia, es la que tiene su centro de colecta de toros y se traen al país esos toros. Son toros con prueba genética todos con mínimo 150 hijas ya evaluadas en esas condiciones. O sea que estamos garantizando que el material genético que estamos trayendo al país es un material genético de primera calidad que nos permite llevar esos procesos de selección genética de muy buena manera y asegurando que los resultados que vamos a tener en esa siguiente generación, que van a ser hembras todas, que nos van a empezar a producir leche, pues van a ser de muy buenas características productivas y también su componente de salud, que es muy importante en el sistema de selección de los suecos. Entonces la invitación para los ganaderos, o sea, que utilicen esas biotecnologías o esas herramientas que ofrece hoy el mercado, como el uso del semen sexado. La raza Ayrshire y rojo sueco se está utilizando como base para diferentes cruces, tanto en clima cálido como en clima frío. En la ganadería El Trébol se están manejando las dos líneas, tanto taurina como cebuina. Conozcamos cada uno de estos modelos y las ventajas que tienen para los productores de leche este importante cruce. Resulta que los cruces en los demás animales domésticos han sido ya una tradición y es una realidad para poder ser eficientes. En los cerdos es un tríbrido, en el ganado de carne es un tríbrido, en los pollos, y lo único que no era, había un tríbrido en las razas de leche.
por el purismo que se caracteriza a tener la gente. Pero hoy en día ya se descubrió que eso es una necesidad. Si queremos ser más productivos, acabar con la consanguinidad, mejorar los parámetros reproductivos, facilidad de parto, etc. Y eso ya está ocurriendo en todas partes del mundo. Viking Genetics tiene representantes en toda Latinoamérica, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, y están difundiendo la raza rojo vikinga en esos países para hacer cruces y también para tener ganado puro. Nosotros en este hato, que es un hato élite, porque tenemos más de 25 años de experiencia, hemos hecho los diferentes cruces. La asociación siempre ha buscado traer los mejores toros al país. Eso con el ánimo de mejorar todos los días la ganadería. Hemos tenido experiencias satisfactorias tanto en el ganado puro como en el ganado comercial y en las lecherías especializadas. Hemos hecho infinidad de trabajos en lecherías especializadas, cruzando principalmente con ganado Holstein, que es el que mayor proporción hay aquí en el país. Y esto nos permite, primero, reducir el tamaño ligeramente. Mejorar ostensiblemente la facilidad de parto en las siguientes generaciones. Mejorar la condición corporal de los animales. Recordemos que las vacas rojas suecas son un poco más redondas, de mejor condición cárnica, que nos permite eso, reactivar más rápidamente el sistema reproductivo de esos animales y poder obtener así digamos, desempeños reproductivos mucho mejores, partos por vaca por año. Mejorar ostensiblemente la calidad composicional de la leche, grasa y proteína. Hoy por hoy las empresas transportadoras de leche están comprando es por la calidad composicional, por sólidos totales, grasa, proteína. Entonces, con los cruces, pues mejoramos este aspecto en la raza, sobre todo si lo utilizamos sobre la base de ganado Holstein. Y el tema de la fertilidad, todo esto se logra pues con un concepto que es el de vigor híbrido. Cuando usted hace esos cruzamientos, la heterosis que se genera a partir de esas F1s permite maximizar la expresión de productividad de los animales. Entonces, hemos tenido muy buenos resultados cruzando, como les digo, con ganado Holstein, con ganado normando. Digamos que se mantiene la rusticidad y la arquitectura, si se puede llamar así, del ganado normando. Se mantienen mucho las características del ganado normando, pero se mejoran ostensiblemente el tema de las ubres y el tema de la producción. Se mejora considerablemente los volúmenes de producción y digamos que hay una sinergia para producir leche de buena calidad cuando utilizamos con ganado normando. Entonces, esos cruces los hemos hecho para lecherías especializadas, dando unos muy buenos resultados, ganaderos muy satisfechos, donde se olvidan del tema de la distocia, donde se olvidan del tema de las cojeras, donde la mastitis, que es otro bastión del sistema de selección de los suecos, pues se mejora sensiblemente, y todo eso redunda en unas mayores utilidades para los ganaderos. Recordemos que esto es un negocio de minucias. Esto hay que hacerle cuenta a cada centavo que invertimos en la finca. Entonces, con los cruces, con la utilización del rojo sueco, por el sistema de selección que tienen los suecos basado en los rasgos de salud, pues tenemos este tipo de resultado. Vacas que producen muy, muy buenos volúmenes, con muy buena calidad, pero que al momento de hacer las cuentas, los gastos que tenemos en ella en los temas de salud son menores, son muy mínimos. Un minuto con el Cebú. En el 2013 finalizaron tres importantes pruebas de desempeño organizadas por ASOCEBU. Es importante resaltar el gran valor de estas pruebas en la selección genética, pues por ejemplo en la Hacienda La Libertad se presentaron ganancias promedio de 706 gramos, el toro que más ganó 862 gramos, el 50% de los toros estuvieron con ganancias por encima de 700 gramos y un 80% de los toros estuvieron con ganancias por encima de 600 gramos. Esto lo que quiere decir es que si nosotros queremos tener buenos indicadores en calidad de carne y en sacar unos buenos novillos a una edad temprana, tenemos que utilizar genética que sea probada, genética de ganado Brahman, que es el que más difusión tiene en el país. Los invito cordialmente a conocer mucho más de estas pruebas en la página de ASOCEBU e igualmente a que nos acompañen al remate de los toros de la prueba de la libertad, que se llevará a cabo el 29 de marzo. Un minuto con el Cebú.
Ya regresa Empresarios del Campo. Asociación de Criadores Ayrshire de Colombia. El rojo sueco es la línea más productiva del Ayrshire. La exigente selección sueca da la vaca funcional y rentable. El rojo sueco es el mejor para cruzar con otras razas de leche como Holstein y Normando. Excelente para cruzar con vacas ovinas y siete colores. En tierras cálidas, los machos del cruce son buenos productores de carne. La asociación Ayrshire importa y tiene a su disposición los mejores toros suecos del mundo. Despachamos semen a cualquier lugar del país. Cada vez que tomas leche colombiana, compruebas que volver a lo natural te nutre más. Hay miles de familias campesinas que subsisten gracias a su labor en los campos colombianos. Soy Lincoln Palomeque. Toma. Soy Flora Martínez. Toma. Soy Fanilú. Toma. Leche colombiana. Fondo Nacional del Ganado. Fedegan. Amor por nuestra gente colombiana. 20º Congreso Mundial Cimental Simbra. La cita de los ganaderos en el 2014. Regresamos en Empresarios del Campo. Bueno, aquí tenemos otro extraordinario resultado de los cruzamientos con rojo sueco para Trópico Bajo. Este es un animal F1, producto de una aspiración folicular sobre unas vacas Ayrshire con un toro Gir. Este animal fue declarado en el pasado Agroexpo, que es la feria más importante del país en el sector ganadero, como campeona adulta, gran campeona y mejor ubre de la exposición. El doctor Gabriel Vélez, quien fue el juez en esa feria, habló de las magníficas conformación de la vaca. Habló de que ha sido la mejor vaca F1 en el sistema mamario que ha visto él en su vida, y eso se ve reflejado pues a simple vista. Es una vaca de una ubre muy bien adherida en su parte delantera, su ubre posterior es bastante alta, bastante ancha, un ligamento medio muy bien definido y un largo de pezones que está dentro de los parámetros correctos. Esto aventaja el cruce con el rojo sueco a otras razas por ese tipo de conformación. Recordemos que el Gir tiene, digamos, que esa falencia o esa desventaja en el sistema mamario: pezones demasiado grandes, pezones ubres no tan balanceadas, y pues con el rojo sueco vemos el extraordinario resultado que tenemos el día de hoy mostrándoles esta vaca. Vean el prototipo de animal que tenemos, animal de extraordinaria pigmentación, de una talla media, de una condición corporal bastante buena para estar en ese nivel de producción. Si pueden observar ustedes los cascos pigmentados, pues ayudan mucho a que en esas condiciones tropicales los animales resistan mucho más todas las dificultades que tienen todo ese tipo de condiciones climáticas. Entonces, esto es una invitación para los ganaderos y una muestra para que vean una opción diferente, una opción alternativa que produce muy buenos resultados. El Trébol, como decíamos, es una finca élite en ganado Ayrshire y rojo sueco, por la experiencia que llevamos de tantos años, porque hemos hecho muchas importaciones y tenemos magníficos resultados. Hemos y vendemos terneros recién nacidos que los llevan para las zonas cálidas, en donde no tienen inseminación artificial. También vendemos terneras para distintos climas. Y creo que le estamos haciendo un beneficio importante al país. El Trébol es una de las ganaderías élites en Colombia en producción de leche. José Antonio Niño es un médico veterinario. Él nos va a hablar sobre los parámetros que están manejando hoy día en esta importante ganadería. Bueno, nosotros aquí en el Trébol, hace más o menos 20 años, tenemos una ganadería de Ayrshire en tres ordeños, en el cual dicen el estudio que implementando un tercer ordeño tendríamos aumentos de producción del 15% en la producción de cada vaca. Nosotros se implementó el tercer ordeño porque veíamos que con dos ordeños a mediodía las ubres de las vacas venían con mucha más capacidad
y para darle un descanso también a la ubre, pues se implementó con buenos resultados el tercer ordeño. Aquí las vacas, más o menos a partir del tercer parto, tenemos lactancias de 10.000 a 12.000 kilos por lactancia, y las primerizas están en un promedio de 7.800 a 8.500 kilos por lactancia. Esas son muy buenas producciones para un clima como este, que es frío, que estamos a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Acá básicamente tenemos como un sistema semistabulado. Las vacas de alta producción entran a mediodía a unas pesebreras donde a las 6 de la tarde se les da 2 kilos de concentrado, más el concentrado que se comen en cada ordeño, que más o menos promedia entre unos 8 kilos a 14 kilos por vaca al día, no más. Además de eso, entran unas vacas a pastorear en un ryegrass, y en la rotonda donde ustedes están viendo aquí atrás, se les da pasto verde de corte, que es ryegrass, más o menos una tonelada, más silo de maíz, más heno de pangola. Eso más o menos es la dieta de los animales acá, pero nosotros nos basamos mucho en tener potreros de corte, porque el pasto es lo más esencial para la ganadería de leche, a un costo más bajo, que nos ayuda a que podamos estar compitiendo pues con la ganadería de leche. Actualmente nosotros estamos ordeñando 51 vacas y estamos sacando en total para tanque para la pasteurizadora 1.214 litros, añadiéndole 80 kilos para las terneras, 80 litros para las terneras. Nosotros aquí, la pasteurizadora nos reporta células somáticas de 122.000 células somáticas, unidades formadas de colonia 1, o sea que eso es muy bueno, muy buena calidad de la leche. Proteína estamos en un promedio de 3.3 y grasa de 3.8 a 3.9. Para las personas que no conocen esta raza, los invitamos a que entren a nuestra página web www.ayrshirecolombia.com.co. Allí tienen una información amplia de los toros que tenemos para la venta, de las bondades de la raza, de Viking Genetic, tenemos unos enlaces importantes ahí con las distintas asociaciones Ayrshire del mundo, y tenemos también un tema sobre los cruces. Ahí pueden explorar mucho el tema para que vean que esto es una realidad que funciona. Nuevamente les agradecemos habernos invitado a este programa, participando en toda Latinoamérica. Nos complace mucho a los países hermanos y a los países del sur que conozcan un poco esta raza, que es un poco desconocida en esas latitudes. Muchas gracias. El punto de encuentro de la ganadería en Colombia se despide por el día de hoy. Hemos llegado al final de Empresarios del Campo. Como es costumbre, dejando una enseñanza a cada uno de ustedes, amigos ganaderos de Colombia y Latinoamérica. La raza Ayrshire y rojo sueco es una alternativa para producción de leche, tanto en el trópico alto como en el trópico bajo. Esto es Empresarios del Campo, porque la ganadería colombiana se lo merece.